Hoy empezamos una nueva serie. Muchas veces hemos hablado sobre el regreso del Señor Jesús. Un regreso que está anunciado en toda la Biblia, desde el comienzo hasta el final. Los judíos estaban esperando la venida de este Mesías en gloria. Y el Mesías vino de otra manera, primero, pero siguen esperando que este Mesías vuelva, y nosotros obviamente también, porque las promesas, las profecías que han sido dadas por el Señor han sido tan claras que vamos a ver algunos pasajes. Hoy mi propósito es que volvamos a redescubrir algunos pasajes de la Biblia, especialmente en los evangelios hoy. Y otro domingo veremos lo que dice Pedro, lo que dice Pablo, lo que dice Juan, obviamente, en el Apocalipsis. Y, naturalmente, este estudio es tan vasto, tan grande y tan complejo y tan difícil, en definitiva, que no es mi propósito realmente hacer un estudio exhaustivo sobre esto. Simplemente quiero que nos enfoquemos sobre algunos signos que la Biblia dice y habla sobre los fines, el fin de los tiempos, pero no solo eso, sino ante todo, ¿qué es lo que Dios o Cristo nos dice a continuación? Es decir, ya que esto ocurre, o cuando va a ocurrir, ustedes tienen que. Es lo que nos interesa, no es tanto lo que va a ocurrir, sino lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque a veces nos enfocamos tanto sobre los signos, sobre las cosas, con precisiones, estamos estudiando todo eso, y nos olvidamos las recomendaciones o las órdenes incluso que Dios nos da a continuación. Entonces, por lo tanto, ya que pasó eso, por lo tanto. Entonces vamos a ver lo que dice Mateo, especialmente en este día, y les he invitado a leer los capítulos 24, 25, de Mateo, donde Cristo se siente con sus discípulos y les cuenta lo que va a pasar en los últimos tiempos. Él les cuenta con cosas muy, muy precisas que vamos a revisar un poquito hoy, no en profundidad, pero por lo menos en parte. Y después, al final del capítulo 25, pues está diciendo lo que realmente es importante después de todo, ¿no? Y el próximo domingo, como lo dije, pues veremos otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, hoy empezamos esta nueva serie sobre lo que se llama parusía, ¿no? Parusía es la palabra griega que habla del regreso, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús vuelve pronto. ¿Sí? Y, o sea, la pregunta es, hoy en día es, ¿vivimos realmente el fin de los tiempos, como está predicho en la Biblia? ¿Podemos saberlo a través de la palabra de Dios? ¿O no lo podemos saber? Es indiscutible que vivimos tiempos turbulentes. Yo creo que todos estamos totalmente chocados por las imágenes continuamente que nos vienen a la televisión, de las noticias y todo eso. Yo no sé si sois como yo, pero de verdad me entristece tremendamente de ver estas imágenes, ¿de acuerdo? De eso hablaremos un poquito más a nivel de la iglesia. Yo creo que tenemos que tomar decisiones y a ver qué podemos hacer como iglesia para dar una ayuda. Vamos a ver, entonces vamos a reunir para hablar sobre este tema. Pero es indiscutible que esto nos pone otra vez a la expectativa de, ¿será el fin de los tiempos? ¿Será la tercera guerra mundial, como lo están diciendo, ¿no? ¿Será? ¿Qué es lo que va a pasar? Y todo eso, y nos llama la atención. Ya hemos pasado 2 años de pandemia y lo mismo nos vino a la cara, ¿no? Decir, ¿será este tiempo de pandemia el tiempo donde realmente Cristo va a volver pronto? Yo qué sé, ¿no? Entonces hay tantas cosas. Pero efectivamente eso ocurrió ya en muchas épocas de la historia de la humanidad, especialmente desde la última guerra mundial, ¿verdad? Pues podemos ver que realmente pues, este espíritu de ansiedad sobre lo que está pasando en el mundo, pues nos vuelve a nosotros los cristianos también, no tanto por la ansiedad, sino por las preguntas. ¿Será el momento donde Cristo vuelve? ¿No? Y yo le pregunto, ¿estáis preparados? ¿No es muy convencido vuestro amén? Sí, ¿estáis preparados de verdad? Vamos a ver, ¿no?
Hace 2000 años que la Biblia habla sobre eso y que nos dice qué es lo que va a pasar. Y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están repletos de pasajes proféticos. ¿Saben que hay 319 versículos del Nuevo Testamento que nos hablan de los últimos tiempos? Así que no es poca cosa, ¿no? ¿Y estamos realmente viviendo los últimos tiempos? Pues eso es la pregunta. Y todas estas preguntas están en la mente humana desde siempre. Y los discípulos de Jesús también en la época se estaban preguntando, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo será este tiempo del fin del mundo? Y Jesús nos cuenta un montón de parábolas sobre esto, ¿no? Que un día vuelve a hacer las cuentas, que sí, etcétera, ¿no? Y tenemos en el capítulo 24, 25 de Mateo, de Lucas 17 y 21, por ejemplo, y de Marcos 13, puedes leer todos estos pasajes y revisarlos, ¿no? Que nos hablan sobre ello. Y los apóstoles hablaron en sus epístolas sobre ello, y naturalmente el apóstol Juan, en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, pues habla de manera tremenda sobre estos últimos tiempos y muchas cosas son un poquito confusas, ¿verdad? Hay que realmente estudiar esto a fondo para poder descifrar un poco este libro famoso del Apocalipsis, pero bueno, es un libro que está ahí, ¿no? Y que realmente Juan ha recibido por parte del Señor. Y ahora, pues, las librerías cristianas están repletas de libros escritos sobre ello, se predican miles de prédicas sobre ellos. Yo vi el otro día en YouTube, pues, mira, vamos, fin de los tiempos, el regreso de Jesús, la última guerra mundial, en fin, eso no para, y es tremendo la cantidad de material que hay en medio de todo esto. A ver, quién tiene razón, quién no sé qué, ¿no? Entonces estamos muy, muy, ¿cómo se dice? Muy confuso cada vez más. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Cada vez es más confuso la situación y los comentarios que se hacen y y todas esas mentiras que se dicen a través de las redes y lo que sea, quién tiene razón, quién no la tiene. Y uno escucha un poquito lo que quiere escuchar porque lo demás, pues nada, ¿verdad? Pero tampoco es justo, ¿no? Entonces lo bueno es volver al texto bíblico, siempre, con sencillez, y decir lo que el Señor Jesús dijo. Y si el Señor dijo estas cosas, pues tenemos que estar en paz, porque si lo dice es para avisarnos, pero no para llenarnos de miedo. ¿Amén? ¿No? Y todo lo contrario, ¿no? Ya de mi época, cuando me convertí, hace 45 años más o menos, ¿sabes? Y salió en las librerías bíblicas muchos libros sobre este tema, ¿no? El fin del mundo, lo que sea, la agonía del planeta Tierra, no sé si habéis oído este título, en fin, se ha escrito un montón de libros, de historias, y no sé qué. Yo tengo un libro muy bueno que se llama Regreso de Jesucristo, pero está en francés, lo siento, ¿verdad? Es un libro gordito así, donde es muy interesante porque todo lo que está describiendo ahí está ocurriendo de verdad. O sea que no es un libro así hecho por arriba para vender, sino es un libro que realmente es un estudio serio de lo que dice la Biblia sobre esto. Pero hay tantos, ¿verdad? Hay tantas cosas, profetas y profetizas de todos los tiempos, de todo tipo. Algunos se parecen más a los videntes de la tele que cristianos verdaderos, a veces. Y nos profetizan que Cristo está a la puerta, que el anticristo es este, que la bestia fulano tal, o es el otro personaje famoso, o el último pues será el Putin este, ¿no? Naturalmente, pues ahí viene la bestia y todo eso, ¿no? No han parado desde Nerón hasta hoy en día, pues han sido citados como anticristo todas estas personas, estos personajes. En medio de esta tan gran confusión, pues yo les invito a volver conmigo a meditar sobre estos cuatro domingos, sobre justamente lo que dice el Nuevo Testamento de manera muy sencilla, donde vamos a redescubrir los signos de la parusía. Algo que aún más importante, redescubrir el mensaje que Jesús mismo da a su iglesia. Que no solamente es un mensaje profético, que nos dice eso va a pasar, pero que nos dice a nosotros los cristianos cómo tenemos que hacer y creer y actuar. Y eso es lo más importante para nosotros, ¿no?
Les invito a leer los capítulos 24 y 25, espero que lo habéis hecho en Mateo, y nosotros ahora vamos a ver algunos versículos, ir pasando por encima de ellos para recordarlos y tratar de comentar algunas cosas, ¿no? Y eso es extraordinario. Veremos en el capítulo 25 más bien lo que Cristo nos dice que tenemos que hacer. Bueno, el 24 también, ¿verdad? En el primer versículo, Lucas, que nos narra la historia de manera muy precisa, nos transmite una situación donde los discípulos se maravillaban de la arquitectura del templo. ¿Recordáis este pasaje, no? Ahí están, podemos ver la imagen, que es muy bonita, porque vemos a Jesús que salen del templo, y entonces uno de los discípulos dice: mira, Señor Jesús, mira lo bonito que es el templo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y Jesús le mira a los ojos y dice: mira, no pasará esta generación que no quedará piedra sobre piedra. Entonces, claro, eso seguramente que el Señor Jesús ya había hablado de su regreso, de mil cosas, con ellos en particular, pero esto les llamó la atención. Dijo: oye, ¿qué pasa ahí? No va a pasar esta generación, es decir, que los que nacen ahora no morirán antes de ver esto. Porque eso, ¿no? La generación se sabe que son más o menos 70 años, según los judíos 48 años, así que imagínate, ¿no? Poca cosa quedaba. Efectivamente, es interesante de ver que en el año 70, exactamente el año 70, el templo fue destruido por completo. Y todavía no está reconstruido. Ahí hay una mezquita ahí, ¿verdad? En el lugar del templo, pero ha sido... las profecías de Jesús se cumplieron a la letra en este caso, ¿no? Entonces, de los discípulos se habrán llenado de estupor, la mente de ellos empezó a trabajarse, de qué va a pasar, ¿no? Y todo eso, no sabían mucho. Entonces, aparte le van a preguntar. Y ahí empieza el texto que queremos ver, ¿no? En Mateo 24:3, dice así, vamos a ver. Ahí. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron por separados y le dijeron: a ver, dinos cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo. Qué pregunta, ¿no? ¿Queréis saberlo? Yo no, mejor me decía, lo soy, ya veré. No, los discípulos en este tiempo querían saber, y querían saber más, ¿no? ¿Cuál será la señal de tu venida al fin del mundo? Y Jesús les habló diciendo: habrá guerra, terremotos, etc. No, dijo algo antes, que es mucho más importante. ¿Qué dice? Jesús les respondió: ¿qué? Cuídense de que nadie les engañe. Primer punto. Cuidadito, cuidadito. Señores, les voy a decir lo que va a pasar, pero cuídense de que va a haber mucho engaño sobre esto. Así que, para empezar, tomemos esto en serio y decimos: no, voy a prestar atención a todo lo que me veo por ahí, por el Facebook, por el Twitter o no sé qué, ¿verdad? Y voy a prestar atención realmente a lo que dice la palabra de Dios. Voy a cuidarme de lo que se dice ahí. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. No tardó un par de años que ya vino otros Cristos. Y otro en el año 50 o 500 después de Cristo, que se llama Mahoma, ¿no? Y el profeta famoso, esto, todo el mundo lo está siguiendo. Mucha gente lo está siguiendo. Y así sucesivamente han venido uno, otro y otro, diciendo que eran el Mesías, no de esta manera, no dijeron: yo soy el Mesías, pero sí se tomaron como fueran dioses o lo que sea, ¿no? Y por todas partes sea, durante todos los tiempos. Pero igual en este día, cuídense, van a tratar de engañarles. Dirán: yo soy el Cristo, y muchos le seguirán. Desde que fueron pronunciadas estas palabras hasta nuestros días, no han parado de surgir falsos Mesías, dioses, incluso algunos dijeron ser Jesús. Pero también han proliferado los anuncios del fin del mundo cada vez que pasamos por una crisis, para creer que este mundo está revuelto, ¿no? Entonces surge otra vez gente que dice: eso es el final, ese es el cambio y tal, ¿no? Se sabe que en el siglo pasado
al siglo XIX incluso se anunciaron muchas veces la segunda venida de Cristo. En 1843, por ejemplo, el 22 de octubre de 1844, según las profecías de Daniel y calculando las cosas, pues la gente empezó a predicar, los predicadores empezaron a predicar que Jesús iba a venir exactamente el 22 de octubre de 1844, ¿verdad? Se sabe que no ha pasado eso, ¿no? Pero especialmente las sectas de los testigos de Jehová lo hicieron varias veces, pero no, como no funcionó, pues entonces dijeron otras fechas y después se dieron la vuelta a la tortilla, ¿no? Como dice el otro, para salir adelante con esto, pero muchas veces han tratado de engañar a la gente con este tipo de anuncio, ¿no? Y otros, ¿no? Y en el año 2000, por ejemplo, ¿cuál es el año 2000? Sí, ¿no les han dicho que la computadora del mundo se va a explotar porque va a un desarreglo, no sé qué? Y yo me acuerdo de haber estado en Expoli, ¿no? En Miami, ahí en el foro de todas las, de todos los libros, toda la música y todas estas cosas. Y entonces había uno que vendía un libro, dice, en el año 2000, el fin de todo, porque se iba. Entonces había cola de gente para que le firmara el libro, ¿no? Y dice, wow, fantástico, claro, ¿verdad? Era justamente un año antes, ¿no?, que iba a pasar eso. Todo el mundo estaba pendiente a ver qué iba a pasar. El 31 de diciembre, a las 12 horas de la noche, de repente va a colapsar todo y todo el sistema mundial. Y entonces, claro, todo que está preparado, la bomba atómica y todo eso que está regularizado por ordenador, se va a poner en marcha y va a soltar todo y es el fin del mundo. Y lo había predicho en su libro, naturalmente había una fila de gente que compraron este libro tremendo. Y claro, en el año 2000, el primer día de enero, al final del día, dejó de vender libros. No os dejáis engañar, dice el Señor. ¿De acuerdo? Es la primera advertencia. Y Jesús sigue, pero Jesús sigue. Y dice después, dice, ¿no? Dice, ustedes oirán hablar de guerra, de rumores de guerra, pero no se angustian. Qué palabra más extraordinaria, ¿no? No se angustian, porque es necesario que todo eso suceda. Pero aún no será el fin. Así que, es verdad, desde Jesús a nuestros días no ha parado el mundo de estar en guerra, porque sea por allí, por allá, en África, que sea las dos guerras mundiales, ¿no? Podemos decir que tal nunca ha dejado. Pero estas palabras extraordinarias que dicen, no se angustien, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos terribles, pero no se angustien. Los discípulos han pasado ya en su época por momentos absolutamente terribles. Fueron llevados a los leones. ¿Ustedes cuentan un poco lo que significa eso? O sea, la situación era horrible, ¿no? Y después, durante las guerras, los judíos ahí, todas estas cosas, tremendo. Es difícil, es fácil decir no se angustia, ¿no? Porque hay momentos donde realmente uno se va a angustiar, ¿no? Pero el Señor Jesús nos dice, no se angustien porque hay algo más ahí, ¿no? Terrible, ¿no? Pero bien, después dice así, aún no será el fin, entonces no es el momento todavía, pero después Jesús sigue, ¿no? Dice, ¿por qué se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá hambre y terremoto en distintos lugares? Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Y ahí tenemos una pista, ¿no? Es decir, que todas estas desgracias que vemos en este mundo, dice el Señor Jesús, es el comienzo de los dolores. Y Jesús parece describir un crecimiento exponencial, ¿no?, de estas calamidades. Guerras mundiales, terremotos, hambres. Y esto siempre lo hubo, pero no tanto como ahora. No sé si os dais cuenta, ¿no? No hemos terminado de salir de una cosa que empezamos otra, ¿no? Y así sucesivamente. Y Jesús la compara a los dolores de parte de una mujer. Bueno, yo no sé muy bien cómo es eso, obviamente, ¿verdad? Pero algunas de ustedes sí que lo saben perfectamente, ¿verdad? Pero bueno, puedo entenderlo, ¿no? Entiendo que se hace cada vez más frecuente, ¿no? Y más insoportable hasta que la persona dé a luz, ¿verdad? Estamos asistiendo justamente ahora a una proliferación de malas noticias que nos vienen del mundo entero. Desde la pandemia mundial
que nos hemos, que hemos, ni siquiera hemos terminado aún. ¿Sabéis que hubo 200 cataclismos que han afectado a cientos de millones de personas en el mundo durante estos dos últimos años? Entre terremotos, entre sequías, entre, incluso una invasión de ¿cómo se dice? De saltamontes, ¿no? De, ¿eh? De langosta, sí, sí, que han arruinado países enteros en África, es tremendo, ¿no? Y claro, eso ni lo sabemos demasiado, pero es así lo que ha ocurrido, ¿no? Y vemos catástrofes de diluvios, de gente que mueren de repente, que la montaña le viene encima. Tenemos el volcán, obviamente, nosotros cerquita de aquí, y tantas otras cosas que ocurren cada vez más y cada vez más precisas. Veremos que otros apóstoles, especialmente Juan, habla del cambio climático y todas estas cosas. Es tremendo eso, ¿no? Y entonces vemos que realmente bajo nuestros ojos estos dolores se están haciendo cada vez más frecuentes. Significa que realmente estamos muy cerca del fin. ¿Estáis de acuerdo, no? Por lo que estamos viviendo. ¿Y qué le está pasando a nuestro planeta? Titulaba un artículo de un periódico. Se está multiplicando la desgracia de manera exponencial y cada vez más hay menos tiempo para respirar y reponerse, ¿no? La mujer pues tiene un dolor y después al comienzo pues tiene un momento para respirar, ¿no? Y después vuelve, ¿no? Y tal, ¿no? Me parece que al final casi no tiene tiempo para tomar su soplo, ¿no? No lo he vivido yo, ¿eh? Pero vamos, ustedes sabrán lo que de esto estoy hablando, ¿verdad? Y entonces así es, y parece que ahora estamos viviendo que casi no tenemos tiempo para soplar, porque viene otra cosa, ¿no? Y Jesús lo ha descrito de esta manera. Y Jesús nos dice eso ya. Así que entendemos que estamos viviendo estos últimos tiempos. Y pues, el Señor Jesús sigue ahí, después dice así: entonces los que los entregarán a ustedes y para ser torturados y los matarán y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos otros se traicionarán y odiarán, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y vemos lo que está pasando, ¿verdad? Es tremendo. ¿Sabéis que 5.898 cristianos han sido asesinados el año pasado por causa directa relacionada con su fe? 5.110 iglesias fueron destruidas en el mundo. Eso según el periódico ABC, así que no es ni siquiera, es una fuente más bien católica, o yo no sé. Es interesante de saber esto. Además, ahí al fondo tenéis una pantalla ahí, un póster. No sé si usted no ha prestado atención porque pasan ahí sin mirarlo, pero bien, ahí está. Y veréis los países donde más persecuciones hay, donde es un póster hecho por Open Doors, es decir, es un organismo cristiano que se dedica realmente a ayudar a la iglesia perseguida en el mundo entero, ¿no? Así que el cristianismo sigue siendo la religión más perseguida en el planeta. ¿Y sabías esto? Que quizás no lo sabías, ¿verdad? Pero España es el segundo país europeo con más ataques en los templos. Curioso, ¿eh? No lo vemos mucho eso, pero es verdad. Hay sitios en España y no se hace mucha propaganda sobre eso, ¿sabes? Y siempre hubo persecuciones a los cristianos, lo repito, pero se está introduciendo cada vez más, incluso en los países dicho cristianos, donde cada vez más se está prohibiendo a los cristianos expresarse. Y Marita nos va a enseñar cosas sobre la enseñanza en los colegios y todas estas cosas, y que viene un personaje importante sobre esto, ¿verdad? Pero significa que cada vez más no podemos expresar lo que creemos. Y cada vez más se viene un régimen totalitario en este sentido, donde se quiere tapar la boca a los cristianos que se oponen a ciertas creencias o ciertas enseñanzas, incluso en los colegios. Así que vemos que hay una persecución que viene y se añade, es otro signo, ¿no? Podemos decir que viene con constancia y cada vez más, cada vez más, cada vez más.
Después dice así el Señor, aquí vemos los países justamente que veis en el póster ahí, donde es extremo y muy alto la represión en contra de los cristianos. ¿Seguimos? Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resiste hasta el fin será salvo. Así que se dirige a los cristianos ahí. Dice que la maldad en el mundo será tan grande y cada vez más, y es un hecho constatable y constatado, que si bien siempre hubo maldad, está tratando por proporciones terribles. Vemos con lo de Hitler, con los judíos, pero después tantas cosas en el mundo, y ahora lo que vemos en la televisión es absolutamente terrible, ¿verdad? Pero en todas partes del mundo se está manifestando, no solo en cuanto a la guerra, la represión, sino también a nivel de la moral, en los medios de comunicaciones, en las ideologías, en las enseñanzas que hay, y por todas partes, veréis en la televisión, por todas partes, la maldad que se está expresando por todas partes. Bueno, vamos a seguir esta predicación porque se cortó la emisión y ahora me parece una pena que los que nos estaban siguiendo se quedan cortos ahí de repente. Así que voy a seguir con la predicación de este domingo pasado. Dice aquí que aumentará la maldad, que el amor de muchos se enfriará, pero el que resista hasta el fin será salvo. Es un hecho constatado que si bien siempre hubo maldad, está tomando proporciones absolutamente terribles. Desde Hitler con los judíos, pero ahora en todas partes del mundo se está manifestando, no solo en cuanto a guerra y represión, sino también a nivel de la moral, en los medios de comunicaciones, de las ideologías, de todo lo que se está enseñando por aquí, especialmente en Europa, ¿no? La Europa que era, en definitiva, no voy a decir la cuna, pero sí, donde estuvo el protestantismo, donde los evangélicos han salido de verdad, se han multiplicado por todas partes, la palabra de Dios ha sido anunciado, predicado, y los valores cristianos han sido a la base de muchos países, de muchas regiones también, de los países que tenemos nosotros en Europa, en Estados Unidos, lo que sea, y vemos que estas últimas décadas vemos un alejamiento total de la fe cristiana y un abandono de los valores cristianos, y se están enseñando desde los colegios, desde los pequeños, cosas absolutamente terribles. Así que vemos que esta profecía, este signo, está realmente así hoy en día, lo vemos por todas partes. ¿Eres uno de estos que se enfríen también? Espero que no, ¿verdad? Después, si leemos en Mateo 24, 12, por ejemplo, dice una cosa maravillosa, dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este signo es el signo más maravilloso, ¿no? Podemos decir, la buena noticia del reino es predicado en el mundo entero. Es decir, que el mundo entero tiene acceso a la buena noticia. Por las redes sociales, por las televisiones, por los medios de comunicaciones que hay en el mundo entero. Y está reconocido que, en contrapartida de tantos signos desastrosos, hay uno extraordinario. En estos últimos 100 años, saben ustedes, se han convertido al cristianismo auténtico más personas que en todos los siglos desde Jesús hasta entonces. Es maravilloso porque es verdad, hay países en donde realmente hay muchísimos cristianos nuevos, gente que se entregan a Cristo por todas partes. Y eso es maravilloso, pero no solamente eso, sino que también el acceso a la buena noticia está en todos los rincones del mundo y cualquiera puede acceder a la buena noticia si lo busca. Como dice el Evangelio, busca y encontraréis. Y yo creo que ahora sí es posible buscar en todas partes la palabra de Dios y encontrar la buena noticia de Jesús. Así que podemos estar seguros que esta noticia es extraordinaria. También es un signo de los tiempos del fin, ¿verdad? Dice aquí, y entonces vendrá el fin. ¡Wow! Terrible, ¿verdad? Y a la vez, fantástico, ¿verdad?
Por tanto, cuando dice en el versículo 15, por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda, los que estén en Judea huyan en los montes. Jesús parece marcar una diferencia entre todas las épocas y en este tiempo del fin. Y a partir del versículo 15 nos habla de la abominación desoladora. Ahí sí, tenemos que reflexionar un poco. La abominación que causa destrucción, ¿verdad? La abominación de la desolación. ¿Se refiere a la llegada del anticristo? Yo sé que otros pasajes de la Biblia que veremos en los próximos domingos nos habla claramente sobre este tema. Otros pensamientos dicen que Jesús se refiere a la desolación o devastación provocada por un ejército pagano, según Daniel, que va a destruir el templo. Cosa que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Sabemos que los romanos han invadido totalmente y han destruido por completo el templo, que era el centro todavía donde los judíos se podían reunir y podían estar con su Dios ahí, con Dios en este lugar santo, ¿verdad? Y ha provocado eso una huida general de todo el mundo, y el pueblo de Israel definitivamente ha desaparecido durante siglos, y en el mundo entero fueron perseguidos los judíos hasta al final de esta última guerra del siglo pasado, ¿verdad? Y está descrito en los versículos siguientes, y Jesús vuelve a poner en guardia con los fake news de los falsos profetas. Interesante de ver, aquí, ¿no? Los que estén en Judea huirán a los montes, y después dice el texto, y entonces si alguno nos dice, mirad, aquí está el Cristo, versículo 23, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Una vez más esta advertencia a no creer cualquiera iluminado en sus declaraciones. Incluso si los hacen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Muchas veces hay algunos que dicen en nombre de Jesús, yo digo que es así, cuando realmente la Biblia no dice así. Muchos habría que decir sobre esto, y seguiremos hablando de este tema. Pero quiero seguir un poco más sobre esta enseñanza que Jesús nos da en su sermón a los discípulos sobre el tema de su regreso. Leemos, por ejemplo, el versículo 29, después, estas palabras que dice, pero inmediatamente después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Eso lo veremos en detalle por Pedro, porque Pedro habla de estas manifestaciones del cielo y de cosas absolutamente extraordinarias. Y es tremendo, ¿no? Ahí una descripción dada por Jesús es suficiente para que nuestros corazones se llenen de esperanza y alegría, porque sigue el texto y nos dice, entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús prosigue con la parábola de la higuera, avisándonos que viendo estos signos, es posible entender que estamos viviendo los tiempos del fin. Jesús ya nos dio un montón de signos, de señales de este tiempo. Y nos dice que los agricultores saben perfectamente, los que viven en el campo saben perfectamente cuando viene el tiempo, según la higuera, según la fruta se está formando, viene el tiempo de la cosecha y pronto es así, ¿no? Incluso dice otra cosa, ¿no? Aquí dice, así también vosotros, versículo 32 a 34, vosotros cuando veáis estas cosas, sabed que está cerca. Y las puertas, en verdad, os digo, no pasarán.
esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y después en el versículo siguiente dice, pero de aquel día y ahora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No pasará esta generación. Aquí tenemos otra dificultad que ha dividido a muchos comentaristas. La cuestión es que Jesús habla de un tiempo corto, por cierto. En este mensaje Jesús nos llama a conocer las señales que describió en las distintas etapas que vivimos para que seamos capaces de discernir el cambio de temporada. Esta generación, el versículo 34, está hablando de la generación que vea todas estas cosas que acaba de describir. De todas estas señales que vienen un poco juntas, no solamente espaciado en el tiempo, sino prácticamente juntas, como lo explica anteriormente, ¿no? El énfasis está puesto en esta generación. ¿Cuál? La que vea todas estas cosas, descrito en el versículo 33, lo cual está conectado con el versículo del 4 al 31, con toda la enseñanza que Jesús acaba de dar. Y nos habla del ejemplo de Noé. Y para nosotros lo más importante es saber esto, ¿no? El ejemplo de Noé. ¿Qué es lo que ocurrió en el tiempo de Noé? Seguramente que todos ustedes conocen esta historia, ¿no? Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Pues, del Hijo del Hombre, pero pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró en el arca. No pasará esta generación, pero en los tiempos de Noé, el tiempo de Noé, no estaba ahí construyendo un barco en medio de la nada, no estaba nada cerca del mar, y la gente dice, está totalmente chiflado este hombre, está loco, lo que está diciendo es una tontería, mira a ver lo que está haciendo construyendo un barco. Y Jesús toma esta historia, ¿no? Para enseñarnos que los tiempos que estamos viviendo pasa lo mismo, ¿no? Parece que la gente que cree somos un poco tontos, ¿no? De creer que Jesús va a volver, o que creer que un día se acabó todo eso y hay un alto en el fin del mundo y todas estas cosas. Y ante todo, de creer que hay que subir en el barco de la fe y de la confianza para ser salvo. Entonces, la gente se casa y no hay nada malo en casarse, por cierto. Simplemente para decir que vive su vida tranquilo, sin preocuparse de lo que pueda venir. Y mientras Noé está construyendo su barco, está gritando a todo el mundo, suben conmigo, y nadie le quiere hacer caso, incluso se ríen de él. Es un poco la imagen que tenemos, ¿no? De este mundo que ve a los cristianos como un poco tonto y de creer en estas supersticiones, ¿no? Pero como la Biblia está enseñando todas estas cosas, es tan tremendo, y vemos como realmente la verdad está escrito en los evangelios. Así que Jesús anuncia lo que Pablo describirá más tarde en su epístola, ¿no? Ya lo veremos. Por consiguiente, entonces al final dice, por consiguiente, sabiendo estas cosas, y ahí donde realmente termina este pasaje de Mateo, ¿no? Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Es una situación trágica, vemos que algunos son cogidos, escogidos, llevados, y otros son dejados, simplemente así. Y hay no hay un intermedio entre los dos, ¿no? Uno medio cogido, medio dejado. No sé. Es absolutamente tajante los que se salvan y los que no se salvan, ¿no? Y todo el final de este pasaje, el capítulo 25, también podéis leer todo lo que acontece. En el futuro está marcado ahí, y Jesús advierte y dice, después de este tiempo, uno será cogido, otro será dejado, y habrá un juicio entre las naciones, ¿no? Por tanto, dice aquí en el versículo más tarde, dice, por tanto,
velad, versículo 42 a 43, por cuanto velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Hay un llamamiento al final de esta predicación de Jesús a sus discípulos a estar despierto y a ser vigilantes y a estar, ante todo, a estar preparado. Preparado porque no se sabe cómo el ladrón viene de noche, qué día no lo sabemos, pues uno se toma sus precauciones, ¿no?, anteriormente. Y Jesús nos dice, tenéis que estar preparados ustedes, tenéis que haber preparado vuestros corazones. En otras palabras, os habéis tenido que convertir al Señor, a Cristo, ¿no? Él dio su vida por nosotros, Él murió en la cruz por nosotros. Por consiguiente, es este velar, ¿no?, como dice ahí, corresponde a que realmente hayamos aceptado el perdón de Cristo en nuestras vidas y estemos dispuestos a seguir como siendo sus discípulos. Por tanto, velar, estar despierto espiritualmente, como alguien que sabe que va a venir un ladrón a su casa, pero que no sabe ni el día ni la hora. Y este llamamiento a estar alerto es la consecuencia de todo lo que ha sido dicho anteriormente por el Señor Jesús. Ya que sabes estas cosas, ya que sabes que va a ocurrir todas estas cosas, entonces estar alerto y preparado. No tanto a ver estos signos o a entender estos signos y a pasar la tribulación, sino estar preparado a recibir a Cristo. Y yo no sé cómo tú estarás cuando Cristo vuelve. Si estás esperando su regreso con temor, con miedo, o todo lo contrario. Si estás esperando su regreso con gozo, porque sabes que viene a rescatarnos, ¿no? Versículo siguiente para terminar. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Así que para terminar, simplemente les recuerdo, leen los capítulos, el capítulo 25, veréis que hay muchas parábolas en este capítulo que nos enseña exactamente lo mismo. Estar preparado. Habla de las 10 vírgenes. 5 no estaban muy preparados y otras 5 sí. Nos habla del siervo fiel cuyo regreso de su amo le sorprende, pero como está trabajando a la obra, está en su negocio, está haciendo lo que Dios, lo que su amo le dijo que tenía que hacer, entonces no tiene por qué preocuparse. Es nuestra situación, ¿no? Mientras que otros, pues en el lugar de estar a la obra del Señor, pues están emborrachándose y todo eso. Lee el texto, verás como vemos, como el como se dice, el patrón le sorprende a estos hombres, ¿no? Y la parábola siguiente, pues tiene que ver con este llamado de Jesús a estar despierto espiritualmente y mano en la tarea, en este caso. Y la pregunta es, ¿tu caso, de verdad? ¿Estás ahí en la tarea? Y te invito a seguir leyendo el capítulo 25. Veréis que hay otras parábolas que son tremendo. Y al final habla de las cabras y de las ovejas. Dice que serán como un pastor que reúne a todo el mundo, ¿no? Y que hace una separación entre las cabras y las ovejas. Y termina con esta sentencia. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Una pregunta tremenda que puedo hacer. ¿Eres cabra o eres ovejas? A lo mejor dices, yo soy oveja porque soy buena gente. Sí, seguramente eres buena gente. También las cabras son buenas, ¿no? Jesús hace una diferencia entre las dos cosas, obviamente. Porque hemos nacido todos como cabras. Y por la conversión, por nuestra transformación en Cristo, porque lo hizo posible, nos transforma en sus ovejas. Y eso es extraordinario, tener como Jesús, como pastor, de verdad. Así que termino esta predicación sobre el regreso del Señor Jesús según los evangelios. Y les invito a volver a leer estos capítulos, ¿no? Y también en Lucas nos habla un poco lo mismo y nos transmite la misma idea. Así que el Señor les bendiga ricamente y pónganse delante de Dios y arrodíense delante de Él diciéndole, Señor, yo quiero realmente pertenecerte,
y quiero entregar mi vida. Yo creo que tú has muerto en la cruz por mí, que has dado tu vida por mí, y lo acepto en mi corazón, de verdad. Y eso hará que el Señor vendrá a buscarte también. Que Dios te bendiga.